Lo que hasta hace unos días era un secarral de piedras y polvo, ahora aparece como un vergel tapizado por toda la gama de verdes que uno pueda imaginar. Las grullas damiselas hacen un alto para reponer fuerzas en su camino hacia las tierras templadas del norte, mientras que en las montañas de Gurbansaikan Nuru, dominio casi exclusivo de cabras salvajes y carroñeros, los ibex descienden de las cumbres en busca de su preciado manjar. Allá donde pueda crecer un poco de hierba, esta crecerá. Y entonces, el Gobi deja de ser un desierto árido y extremo, transformándose en un paisaje casi surrealista y difícil de concebir. Todos quieren aprovechar este regalo de la naturaleza, y mientras perdure, el desierto se va poblando de hombres y animales venidos de las altas estepas que rodean al Gobi. En un país donde el 60% de la población está formada por ganaderos nómadas con más de 35 millones de cabezas de ganado, el pasto fresco es el bien más preciado. Y ninguna familia escatimará esfuerzos en llevar a sus rebaños hasta los mejores lugares. Pero aquí el rey sigue siendo el camello, el animal más valioso para los nómadas y utilizado por comerciantes y viajeros desde la antigüedad. Para estos rumiantes, ahora es la época para almacenar energía, y de esto dan buena cuenta la erección de sus jorobas, la mejor señal de que están bien alimentados. Si no trabajan, pueden pasar hasta 10 meses sin beber agua, llegando a perder más de un 25% de su peso en agua sin sufrir ninguna consecuencia, porque el agua que pierden solo es de sus tejidos y no de la sangre, por lo que el corazón no realiza esfuerzos suplementarios. Hace más de 80 años que la familia Tansendarya se desplaza todos los veranos hasta esta región con sus 200 caballos, 800 ovejas y cabras, 70 camellos y 200 vacas. Ellos siguen siendo unos prósperos ganaderos, a pesar de que hace 2 años el terrible frío invernal les mató casi la mitad del ganado. Los Tansendarya viven en un campamento compuesto por 4 gers, una vivienda perfectamente adaptada a las necesidades de la vida nómada. Es barata, amplia, se monta y desmonta en poco tiempo, es fácil de transportar, robusta, fresca en verano y caliente en invierno. Los gers siempre se orientan hacia el sur y la puerta de entrada se pinta de vivos colores para ahuyentar a los malos espíritus. En el interior, la cocina, que hace a su vez las funciones de calefacción, se sitúa en el centro, y a su alrededor las camas, el austero mobiliario y, lo más importante, el santuario budista. La base de su alimentación es evidentemente la carne, preferiblemente el cordero. Y también la leche, de la que son unos auténticos sabios, capaces de fabricar al menos 12 productos lácteos diferentes, de los que hay que destacar el airag, una bebida que solo elaboran en verano con leche de yegua fermentada, muy saludable y que ayuda a combatir la tuberculosis. Y el argi, un suave aguardiente extraído de la destilación de leche de vaca y que producen desde hace más de 1000 años. Mientras las mujeres permanecen en el interior de los gers al cuidado del hogar, los hombres se preparan para llevar a cabo una de las actividades preferidas por los ganaderos nómadas: la doma de los potros nacidos la primavera del año anterior. Dirigidos por Ninten Pasara, el jefe del clan, los jinetes van agrupando a los caballos intentando que los potros sin domar queden aprisionados en el centro para poder ser enganchados con la pértiga. Los mongoles nunca marcan ni ponen nombres a sus caballos. Los distinguen por el color, conservando más de 200 palabras para diferenciarlos. Ya
Para ellos, el caballo representa mucho más que un simple animal de transporte y carga que comenzaron a domar 4.000 años antes de Cristo. Pequeños, fibrosos y tremendamente resistentes, con una fuerza desproporcionada para su tamaño, estos caballos fueron claves para que Gengis Khan creara tan poderoso ejército. Cuentan las crónicas que los soldados dormían sobre sus monturas mientras los caballos seguían caminando de noche, llegando incluso, cuando escaseaba la comida, a alimentarse de la propia sangre de los equinos. En el otro extremo del país, más allá del desierto y de las infinitas estepas, marcando ya las lindes con Siberia, aparece un mundo vertical dominado por la taiga. Taiga es un término ruso que designa los bosques boreales, formados por abetos, alerces y abedules plateados, adaptados perfectamente a los fuertes vientos y a las bajas temperaturas. Nos encontramos en uno de los lugares más remotos de Mongolia. Aquí no existen carreteras, solo los caminos trazados por los nómadas conectan unos poblados con otros. A finales del verano, el agua formada por el deshielo de las montañas cubre la mayor parte de valles y praderas, dificultando enormemente el desplazamiento del ganado. Para los Darjat, habitantes de estos campos desde los tiempos de Gengis Khan, es hora de trasladar los rebaños desde las tierras altas hacia lugares menos rigurosos donde pasar el otoño. Los Darjat pueden llegar a cambiar su emplazamiento más de 15 veces a lo largo del año, buscando pastos más fértiles o lugares donde no sople tanto el viento. En invierno, sin embargo, cuando la hierba escasea, las familias deben separarse y buscar la comida de forma independiente. La única balsa que se mantiene en pie desde que los rusos se marcharon no da abasto para cruzar el ganado de una orilla a la otra del río Sagan Nur. Pero aquí el tiempo no crean que importa mucho, y mientras se espera, se charla y se bebe té, y si no se cruza hoy, ya se cruzará mañana. Mientras que en las tierras bajas el verano aún aguanta, en los valles de las montañas de Dorkot-Sayani, el otoño hace ya un par de semanas que se presentó sin avisar. Los colores del bosque están cambiando y poco a poco van ocupando todas las tonalidades de rojo, ocre y amarillo. Este es el hogar de los Satán, una de las tribus más pequeñas y desconocidas del continente asiático. Para estos nómadas de las montañas, el pilar esencial de su subsistencia es el reno, que no llega a cubrir ni mucho menos sus necesidades básicas. Sus condiciones de vida son tan duras que les han llevado a ser los nómadas más pobres de Mongolia, y solo disponen de poco más que su propio ingenio para sobrevivir. Esta comunidad llegó a este lugar procedente de las cumbres hace tan solo 6 días, y aquí pasarán lo que queda de otoño. Aunque solo estemos a finales de agosto, las primeras nieves del invierno no tardan en aparecer y un manto blanco va cubriendo el bosque.